Buenas noches. Buenas Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Buenas noches. Bien. Me alegra. Bien, gracias a Dios. Qué bien, entonces. Buenas noches, dice Miriam en el chat. Perfecto, ya casi están conectadas la mayoría. Vamos a esperar un momentito en lo que se conectan los demás para poder pasar la lista de asistencia. Ayer no hubo necesidad de pasarla una segunda vez porque todas las personas conectadas ya estaban anotadas cuando la pasé al principio. Así que hoy, compañeros, hoy sería el último día de esta semana de las tutorías, ya que estamos de lunes a jueves. Y quisiera saber si tienen, antes de comenzar, si tienen alguna pregunta con las prácticas que hemos estado realizando o con la plataforma, si hay alguna duda. ¿Cómo vamos con el progreso de la plataforma? ¿Vamos bien? No sé si han podido ingresar a la plataforma o si han tenido problemas para completar los ejercicios. Todo bien. Sí, todo bien. Perfecto, entonces. Por el momento todo bien. Excelente. Bueno, ya saben, si tienen alguna duda con la plataforma o con algún ejercicio, yo con gusto les ayudo. Ya sea me mandan la pregunta por correo o por WhatsApp, de las dos maneras le voy a poder responder. Varios me han mandado la práctica y creo que no he podido responder tres de todos los correos, pero ya a la mayoría le pude responder y hasta ahorita para nadie ha habido corrección, así que lo están haciendo súper bien. Perfecto, Alba Cortés dice, ¿todo bien? Excelente. Bueno, vamos a pasar entonces la asistencia. Y quiero ver, sí, perfecto. Vamos a pasar la asistencia y luego vamos a comenzar con la práctica. Y lo que vamos a practicar hoy son referencias. Así que ya saben, pueden decir presente, hola, buenas noches, como ustedes gusten. Ok, comenzamos. Vamos con Alfredo Esaú Hernández. Él está conectado, pero no le ha contestado. Okay, perfecto, gracias. Pero lo voy a poner aquí como asistencia, entonces. Gracias. Vamos con Milton David Ponte. Aquí. Gracias. Ricardo Ernesto Rosales. Presente. Gracias. Marco Tulio Gutiérrez. Presente. Gracias. María Natalie Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Vamos con Wendy Janet Cardona. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Vamos con Joana del Carmen Lue. Presente. Gracias. José Alfredo Monge. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ángela María Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jocelyn Margarita Hernández. Presente. Gracias. Delmi Xiomara Vázquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Vamos con Silvia Carolina Serrano. Presente. Gracias. Miriam Aleida López. Presente. Gracias. Victoria Chávez de Rivas. Por acá. No, creo que no se conecta. Vamos entonces con Oscar Edgardo Hernández. Oscar, un poco. Vamos con Luis Roberto Sarabia. José Giovanni Cruz. Con Alba Noemí Cortés. Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos con Vilma Isabel Fernández. Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches. William Alexander Hernández. ¿Está William por acá? No, no está acá. Okay. Vamos entonces con Lidia Alexandra Valdés. Presente.
Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias. Vamos con Mirna Janet Martínez. Mirna. No, aún no se conecta. Ok. Vamos con Carla Lizeth Rodríguez. Carla por acá. No, no la veo. Okay. Y terminamos con Juan Carlos Linares. Preguntar ahorita. Quiero ver. Bueno, ya lo vi. Ya lo vi. Gracias. Me estoy conectando ahorita. Ah, vaya, no hay problema. Justo a tiempo entró entonces. Ya le puse acá en el listado como presente. Perfecto. ¿Alguien quien no haya mencionado de la lista que se haya conectado hasta ahorita, aparte de Juan? Creo que todos estamos. Sí. Si no, me avisan por el chat. De acuerdo, entonces. Bueno, como... Quiero ver. Ok, sí, ya estamos todos. Perfecto. Ok, como les mencionaba en el chat hace como 20 minutos, si no me equivoco, he mandado la práctica que vamos a hacer el día de hoy. Solo antes de hacerlo, les voy a compartir la pantalla en el Excel. Perfecto. Ok, así que, ¿quién se recuerda qué fue lo que vimos el día de ayer? Vimos dos cosas. Las formas de pegado. Perfecto. Exacto. Las formas de pegado que tiene Excel. Y digamos, en la plataforma esos les dan el nombre de portapapeles, ¿verdad? Que copiamos cualquier dato que nosotros queramos de la hoja de Excel y lo podemos pegar de diferentes maneras. Pegando solo los datos, si queremos que sean inamovibles, lo ponemos como imagen o ponemos como imagen con vínculo y si se cambian datos en el origen de donde nosotros tomamos eso, también se van a cambiar en imagen, ¿verdad? ¿Qué más vimos? Vimos una cosa más también. Vimos cómo crear formatos personalizados. Perfecto, exacto. Vimos cómo crear formatos personalizados de números, ¿verdad? Porque como existen una cantidad infinita de formatos que nosotros podemos utilizar, solamente los más generales se encuentran en Excel, pero Excel nos da también la oportunidad de crear formatos personalizados, ya sea de años, muchas personas me mandaron de años, de edad, uno decía años, otro decía edad, otro decía personas, otro decía frutas, increíble, toda la cantidad de personalizado que podemos crear. Bueno, hoy nos vamos a adelantar un poquito y vamos a comenzar con la sección 2. La sección 2.1 nos da los objetivos de todo lo que vamos a ver y la 2.2 nos enseña acerca de las referencias. No sé si alguien ya logró avanzar a la sección 2. Si aún no lo han hecho, no se preocupen, pero quisiera saber si alguien ya ha logrado avanzar hasta la sección 2. No, yo aún por la 1 pienso ponerme al día mañana. Mañana no tenemos clase, ¿verdad? Sí, no, mañana, digamos, los viernes estamos libres de clases. Entonces, okay. No estamos libres de videoconferencia. Y sí, puede aprovechar para ponerse al día. No se preocupe. Es más, esto nos va a ayudar a nosotros, por si no han comenzado con la sección 2, les va a poder ayudar a entender esa parte porque las referencias no son difíciles. Lo que cuesta un poquito quizás es el nombre. Así que lo voy a explicar ahorita. Las referencias, ¿qué se les viene a la mente cuando uno dice referencia? Marco dice, hoy comenzó. Perfecto, no se preocupe. Miriam dice, no, no se preocupe, Miriam, pero puede avanzar hasta fin de semana si tiene el tiempo. Okay. ¿Qué se nos viene a la mente cuando nosotros hablamos de referencias? Como tomar en base cierta base de datos para poder completar otra. Correcto. Eso es exactamente. Cuando nosotros queremos que, por ejemplo, en Excel, que queremos que ciertos datos se mantengan constantes, generalmente vamos a utilizar referencias. Y estas referencias también nos permiten de que si el dato cambia en cualquiera de las celdas, allá donde estamos haciendo la referencia, ese dato también se actualice. Por ejemplo, si yo quisiera, ahí dice promedio, pero vayamos a hacer una suma.
Primero, para hacer las fórmulas, cualquier fórmula que ustedes quieran hacer, siempre esta va a comenzar con un símbolo. ¿Quién se recuerda cuál es el símbolo con el que comienzan todas las fórmulas? Igual. Me encanta, coro lo dijeron. Exacto, el símbolo de igual. Y luego, prácticamente cualquier cosa ustedes pueden encontrar. Antes de hacer el promedio, vamos a hacer la suma. Vamos a escribir, si tienen en español su, su programa, vamos a poner suma y nos va a salir, ¿verdad? Así que esta suma, pueden darle doble clic acá donde dice suma para que automáticamente le ponga el paréntesis, o ustedes manualmente pueden poner el paréntesis. Ahí ustedes deciden. Ahora, la suma les da también, cualquier fórmula, perdón, les da también el parámetro que ustedes tienen que seguir para que pueda Excel hacer cualquier fórmula que nosotros estamos, que nosotros queramos hacer acá. Por ejemplo, les dice que si quieren sumar varios números, como ya le estamos diciendo a Excel que es suma, no es necesario poner el más entre cada uno de los datos, sino que, por ejemplo, si yo quiero sumar 1 más 2, le voy a poner 1. Si se fijan ahí, que dice que para separar un dato del otro tengo que hacer punto y coma. Le voy a poner 2. Y ahí, si quiero agregar más números, me dice que ponga punto y coma y pongo otro. Pero en este caso, digamos que solo quiero sumar a esos dos, me va a sumar que es 3. Eso es si ustedes quieren poner los datos manualmente. Pero si yo quiero que automáticamente Excel haga la suma de datos que ya, que ya les quiero dar, puedo hacer de esta manera. Puede ser correlativo o no correlativo. En este caso, los datos que tengo acá son correlativos porque están uno a la par del otro, ¿sí? Así que vamos a seleccionar así como rango, ¿verdad? Y luego vamos a dar, vamos a cerrar el paréntesis y le vamos a dar enter. Si se fijan, acá estoy sumando 8.9 más 6, ¿verdad? Ahorita no estoy haciendo el promedio, como les dije. Así que así podemos hacer. ¿Qué pasa con promedio? Como les digo, si tienen en español el programa, solamente ponemos promedio y nos da todas las fórmulas disponibles por promedio. Ahorita vamos a ocupar el promedio de la media aritmética, ¿verdad? No, ahorita no vamos a ver los otros, que es promedio punto sí o promedio punto sí conjunto. Eso lo vamos a ver después. Podemos dar doble clic. Si se fijan, automáticamente me puso el paréntesis y voy a seleccionar el rango de números también, ¿verdad? Ahí está. Me da que el promedio del mes 1 con el mes 2 de estos, del empleado 1, es 7.5, ¿verdad? Suma 8, lo que hace esta fórmula es, primero, sumar 8.9 más 6 y el total de eso lo divide entre 2, para que nosotros no estemos haciendo eso. También lo pueden hacer de forma manual, pero honestamente, si Excel ya les da la fórmula, es mejor utilizar la fórmula, ¿verdad? Así que, ¿qué vamos a hacer si queremos que todos esos estén así? Si no queremos, ustedes lo pueden escribir manualmente. ¿A qué me refiero con esto? Hacer la fórmula una por una acá. Pero si, hablando de el tiempo que ustedes se van a tardar, es demasiado. Si hacemos uno por uno, uno por uno. ¿Quién se recuerda cómo se puede hacer para que se copie esa misma información en todas las demás celdas? Creo que el martes lo mencioné. No recuerdo. Pero ¿cómo hacemos para que la misma información, o por ejemplo en este caso la misma fórmula, se copie en este rango? ¿Con la brochita? Esa es una manera también, pero la brochita no sirve solo para copiar el formato. Cuando decimos formato, es porque aquí está fondo verde, la letra. Arrastrar. Ajá, ¿verdad? Arrastrar, como ubicarnos en la, ajá, en la que ya tenemos hecha y arrastrar para abajo. Correcto. Así como dijo Miriam, en la celda activa, ¿verdad? En este caso, que es la 7.5, en la parte inferior derecha, si ustedes se fijan, no sé si puedo acercar para que lo puedan ver. Sí, creo que eso es lo más cerca. Si se fijan en esta parte, voy a hacer una anotación aquí. Vamos a ver.
Miremos ahí dónde está eso. Si ponemos la celda activa, ustedes van a ver un cuadrito pequeñito que sobresale de toda la celda, aquí. Si ustedes se fijan, si ponemos el mouse encima de la celda activa, aparece como una cruz con fondo blanco. Pero si ponemos el mouse en esa esquinita, cambia a una cruz que solo son dos líneas negras. Eso lo que hace es de que lo podemos mantener seleccionado con el clic izquierdo, le damos clic, lo mantenemos seleccionado y lo arrastramos, ¿sí? Si se fijan ahí, automáticamente Excel me está resaltando en verde, ¿verdad? Todas las celdas. Cuando lo suelto, lo que hace Excel es copiarme la fórmula que está de donde yo la seleccioné, que en este caso es la E5. Yo copié la fórmula de todos. ¿Qué va a hacer esto? Cuando decimos que son referencias relativas, si vemos en la parte de aquí arriba, en la barra de fórmulas, tenemos la fórmula promedio y dice C5D5, porque son estas dos que he seleccionado. Pero si yo me voy a la siguiente celda, ya no es C5 ni D5, sino que cambia a C6 y D6, porque lo que yo quiero ver en esa celda es la información del empleado 2, no del empleado 1, ¿sí? A esto se refiere con referencias relativas, que va cambiando con relación a la información que tenemos en esa fila. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, todo bien. Perfecto. Sí. Excelente. Si tienen alguna pregunta, no duden en detenerme y a mí no me molesta volver a repetirlo, ¿ok? Vamos entonces. Continuamos con la referencia absoluta en filas. Ahora, si recordamos, las filas son los números que van en horizontal y las columnas son las letras que van en vertical. Cuando nos referimos a referencias absolutas en filas, es cuando los dos datos que nosotros queremos obtener, un total o lo que sea, no se encuentran de manera correlativa, ¿verdad? Si se recuerdan la otra vez, para seleccionar de manera no correlativa, hacíamos esto, manteníamos presionado control y de ahí seleccionábamos la otra. El problema con esto es de que si hacemos, por ejemplo, lo que hicimos en la otra función, miren, vamos a seleccionar este y vamos a seleccionar este, ¿sí? Ahí el primero no nos va a dar ningún error, ¿sí? Pero si hacemos de nuevo lo de arrastrar, no me tenía que dar eso. Esperen. ¿Qué pasó aquí? G7. Oh, no le está aplicando a ninguna fórmula. Correcto, gracias. Yo decía, ¿por qué me está dando información? Y no me había fijado que era la misma. Gracias, perdón. Así que si se fijan, gracias, Alex. Alexandra, perdón. En la primera, sí me está dando la información que yo lo estoy pidiendo. En este caso, yo no he hecho todavía lo de ganancia, ¿sí? Sino que hice un promedio de cuánto sería 125 por 71. Pero digamos, déjenme cambiar aquí. Si se fijan, como dijo Alexandra, no me está haciendo ninguna fórmula, sino que me mantiene el mismo dato en el precio final y eso no es lo que yo quiero, ¿sí? Sino que lo que yo quiero es que me saque el 125% de lo que yo estoy haciendo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se fijan, voy a poner aquí, acá, me sale J6 y G6. Pero si yo me voy a la siguiente, me sale J7 y G7. Pero como en el G7 no tengo ningún dato, o sea, no hay nada con lo que esta fórmula pueda, pueda referirse, ¿verdad? Entonces me está dando exactamente el mismo dato, ¿verdad? Lo que yo quiero que me haga aquí es una multiplicación, ¿verdad? Si queremos sacar el 125%. Entonces vamos a cambiar la fórmula. Acá, es acá arriba. Acá lo que yo quiero que haga es que esta la multiplique por el 125. La multiplicación en Excel es el asterisco, ¿sí? Voy a seleccionar el 125. Ahí me da 88.75.
y hacemos lo mismo, ¿verdad? Acá me da, digamos, no me da ningún valor porque cualquier número multiplicado por cero siempre va a dar cero, ¿sí? ¿Qué hago yo para que esta fórmula siempre se refiera al 125%? Aquí es donde vienen las referencias absolutas en filas. ¿Qué se refiere con absoluta? Yo quiero que el segundo dato no se mueva. O sea, vamos a ponerlo así. Si tenemos G6, G se refiere a la columna y 6 se refiere a la fila. En este caso, la columna no nos importa porque no se está moviendo la columna, sino que es la fila. Entonces yo le digo que siempre va a ser la columna G y que siempre va a ser la columna 6. ¿Cómo yo hago eso? Hay dos maneras de hacerlo. La manera manual es agregando el símbolo de dólar. Y si no, podemos apretar. Si estamos desde la computadora, y me agrega el símbolo de dólar en el 6. ¿Verdad? Solo que si lo apretan una vez, le va a agregar el símbolo de dólar y el 6. En este caso, yo solo quiero que me agregue en el 6. ¿Verdad? Vamos a hacer esto. En el primero no cambia porque siempre va a ser el 6. Vamos a ver qué pasa. Y lo arrastro. Si se fijan, acá ya no me da el error de 0 porque siempre estoy tomando en cuenta el 6. Hola. Hola, hola. Hola. Fíjese que me perdí. ¿Puede volver a explicar desde el principio? O sea, ¿desde qué hizo ahí en la fórmula primera? A ver, por favor. Vamos a, voy a borrar entonces y le voy a volver a explicar. Ok, vaya. Aquí tenemos, si nos regresamos un poquito, me voy a regresar un poquito. Acá hicimos lo de la referencia relativa, que si le queremos dar otro nombre, sería como correlativo. ¿Se recuerdan que el correlativo está uno a la par del otro? ¿Sí? En este caso, si nos vamos para lo que está en verdecito, si nos vamos para lo que está en verdecito, acá el $71 no está a la par del 125% que yo quiero sacar. Entonces, en otras palabras, esto sería no correlativo. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, sí, sí. Ah, gracias. Sí, no, no se preocupe, porque no está uno a la par del otro. Entonces, si yo hago lo mismo que hice en la tabla de azul, vamos a seleccionar que yo quiero que ese precio se multiplique por el 125, ¿verdad? Aquí lo que hice es seleccionar dos celdas. El primero, o sea, aquí no me va a dar ningún problema. Pero si yo hago lo mismo de arrastrar la información, aquí ya me va a dar problemas. Porque si se fijan acá, me está seleccionando el precio $71 y los 125%. Pero acá me está seleccionando los $75, pero abajo de 125 no hay ningún dato, ¿verdad? Y así, si yo sigo para abajo, uy, perdón, si yo sigo para abajo, me va a pasar lo mismo, ¿verdad? Acá no hay nada en el G9, acá no hay nada en el G10. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para que siempre esta multiplicación siempre se haga en base al 125%? Aquí es donde viene la referencia absoluta. Lo que se refiere es que es inamovible, que yo quiero que siempre la multiplicación sea por el 125%. Pero ¿cómo hago yo eso? Como si se fijan, cada vez que yo arrastro acá, va arrastrando a la celda de abajo. Entonces yo le quiero decir a Excel, momento, yo no quiero que se mueva del G6. Entonces lo que yo voy a hacer para no cambiarlo en todas es que le voy a decir, la columna G no importa. ¿Sí? Solamente quiero que sea que en la fila 6 ahí se mantenga todo. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Podemos agregar el símbolo de dólar de manera manual. Pueden ser así, pero también pueden apretar F4 en su teclado. Pero yo prefiero honestamente de manera manual, porque si apretamos F4, les voy a enseñar. No sé si vemos acá arriba donde está el G6 en la barra de fórmulas. Si aprieto una vez G4, me agrega símbolo de dólar en el G y símbolo de dólar en el 6. Le aprieto una vez más, ya me lo deja solo en el 6. Entonces, en lugar de estar jugando con la barra de fórmulas,
De una vez, ustedes pueden agregar el símbolo de dólar. ¿Qué hace el símbolo de dólar de especial? El símbolo de dólar le dice a Excel que quiere que cualquier multiplicación que baje siempre sea por el 125%, o sea, por la fila 6. Pero que al principio, esta sí sea relativa, porque yo no quiero que el 71 siempre se multiplique por el 125, sino que yo quiero sacar la ganancia de todos los productos, ¿verdad? Entonces, ya haciendo ese cambio, solamente agregando el símbolo de dólar, ya me actualiza acá cómo sería la ganancia, ¿verdad? De 70, el producto 1, el precio final, ya con la ganancia que quiere la empresa, son 88.75. Ya este producto 2, el precio final es 93.75. El 86 me dice que 107.50 y así hasta los últimos dos. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, ya entendí. Sí, perfecto. Y allá en la siguiente, voy a moverlo al anaranjadito. Este es como lo que vimos del portapapeles, de transponer. ¿Se recuerdan? Que si estaba en columnas, si estaba en vertical, y lo poníamos en transponer, se iba a pasar a vertical. Y si lo teníamos en vertical y lo queríamos transponer, se iba a poner, yo solita me acabo de confundir. Si lo teníamos en vertical, se iba a pasar a horizontal. Y si lo teníamos en horizontal, se iba a pasar en vertical. Entonces, aquí el símbolo de dólar ya no va a ir en el 6, sino que va a ir en la G. Perdón, aquí sería la M, ¿verdad? Así que vamos a hacer, les voy a poner el mismo ejemplo. Vamos a hacer 71 por 1.25, ¿verdad? Tenemos 8.75. ¿Qué pasa si yo no pongo el símbolo de dólar? Vamos a poner por acá. Aquí me da un error bien extraño. ¿Por qué? Se los voy a poner aquí. Por ejemplo, aquí no me da nada porque si yo pongo acá, me está contando que yo quiero que 75 se multiplique por este. Y como aquí no hay nada, no me puede multiplicar nada. Y acá me da este valor, un error, por cierto, no me da ni siquiera nada, sino que me da un error. Porque los números no se pueden multiplicar por letras. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo les pongo acá, es como que me estuviera multiplicando el 86 por precios. Entonces, como precios no tiene valor, me da un error. Y de ahí, si yo me voy para acá, el 149 me lo está multiplicando por 71. Y si me voy a la siguiente, el 31 me lo está multiplicando por 75. Entonces, como acá tenemos que de manera horizontal, yo le quiero decir que no se mueva la columna, ¿sí? Porque aquí ya no nos importa lo que hay abajo, porque no nos está contando nada de hacia abajo, sino que nos está contando lo que está de manera horizontal, ¿sí? Así que el número, el símbolo de dólar ya no iría en el número, sino que iría en la columna. En este caso, la columna donde nosotros tenemos la información es la columna M. Así que antes de la M vamos a poner el símbolo de dólar, ¿sí? En el primero no cambia nada porque estamos bien así. Vamos a ver cómo nos cambia la información acá. Si se fijan, voy a hacer, alejar un poquito, porque esta información de este cuadro es la misma del cuadro que está en verde. Y si se fijan, nos da exactamente los mismos valores, ¿verdad? Tenemos que si vale 71 dólares con la ganancia, queda 88.75. Tenemos 88.75 aquí y aquí también, ¿verdad? Luego el siguiente producto nos da 93.75. Tenemos 93.75 aquí y aquí también. Y así todos los demás. ¿Vamos bien? ¿Mato? Sí. ¿Sí? Sí, todo bien. Perfecto. ¿Vale? Hola. Sí. ¿En esto afecta cuál ponga primero y cuál segundo? O sea, si pongo P5 por M5, es lo mismo que si pongo M5 por P5. Vamos a ver. Vamos a ver primero con este. Y sí, por cierto, afecta. Porque ya no sería en la segunda parte que nosotros pondríamos el símbolo de dólar. Por ejemplo, cambiemos
Vaya, ahorita habíamos puesto que era este por este, ¿verdad? J6, perdón, por G6. ¿Qué pasa si hacemos como se dice? G6 por J6. El primero siempre va a ser igualito. ¿Pero qué pasa con los demás? Nos va a dar error de nuevo. ¿Cómo vamos a hacer? En este caso, vamos a cambiar lo que está al principio. ¿Qué poníamos? Que era la fila 6. Así que vamos a poner siempre el símbolo de dólar en el 6. Y ahora sí nos tendría que dar. Otra vez. Digamos que, no sé si se recuerdan cuando nuestros profesores de matemáticas decían el orden de los factores no altera el producto. En este caso, como son fórmulas, sí lo altera, porque si no hay datos en las filas de abajo, nos va a dar error o nos va a dar cero, porque va a contar que si no hay nada en esta celda, es como que haya un cero, ¿sí? Así que aquí es al revés, ¿verdad? Si lo hacemos aquí primero la J7 y después acá, ya nos daría esto. Y aún así nos da un error, ¿verdad? Porque está en diferentes. Pero igual, aquí lo que ustedes tienen que poner atención es en cuál de los dos celdas en la fórmula se va a poner el símbolo de dólar. En este caso, no sería en ninguna de estas, porque estas sí queremos que vaya siendo relativo, ¿verdad? Queremos que sea J6, J7, J8, J9, J10. El único que queremos que nunca se mueva en la fórmula sería la ganancia. Ok, gracias. Ya saben. ¿Quieren que demos un repasito antes de que hagamos la práctica? Sí. Perfecto. Ah, pues voy a borrar la información antes de hacer. Entonces, las relativas es siempre las celdas que están una a la par de la otra, ya sea dos o más celdas. En este caso solo tenemos dos, ¿sí? Ahí arriba lo que nos está pidiendo es el promedio. Y como Excel de una vez nos da una fórmula que automáticamente nos da el promedio, independientemente cuántos números sean, vamos a escribir, como ya dijimos, el símbolo de igual. Porque así siempre se inicia una fórmula en Excel. Vamos a escribir promedio, ¿verdad? Si tenemos nuestro programa en español, luego vamos a seleccionar el rango de números que nosotros queremos que haga el promedio y pueden escribir el paréntesis o solo dar enter, ¿verdad? Ahí ya me da que es 7.5 el promedio entre 8.9 y 6. Y como dijimos que son relativas, o sea que las celdas van a ir una a la par de la otra y no quiero estar escribiendo la fórmula de nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer para solo copiar esa misma fórmula en las demás celdas? ¿Quién se recuerda? Se ubica en la parte inferior derecha de la celda activa y arrastra con el mouse. Excelente, Juan, gracias. Así vamos a hacer. Ahí ya estoy en la parte inferior derecha. Y si se fijan, como dijo Juan, cambia, ¿verdad? El cursor. Si me pongo encima de una celda, se ve como una cruz con fondo blanco. Si me pongo ahí donde dijimos, cambia a dos rayitas en negro. Entonces yo ya sé que eso va a hacer que me copie todo lo que está ahí. Vamos a hacerlo, le damos un clic. Y si se fijan en la parte de abajo, acá, donde dice listo. ¿Ven que aquí dice listo? Fijen su atención ahí donde dice en modo listo. Sí. Si yo mantengo seleccionado, me dice arrastre hacia afuera para extender o rellenar o hacia adentro para borrar. Entonces, como yo quiero rellenar la información, arrastro hacia afuera. Y ya me hace exactamente la misma fórmula en todas las celdas. ¿Verdad? Acá me va cambiando, que es C6 y D6, o sea, el 9.5 y el 9. Si me voy a la siguiente, es el 6.5 y el 8. Y acá 7 y 7 me va a dar siempre lo mismo. Y acá me cambia 6.8 y así hasta que termine todos los empleados. ¿Sí? La relativa es que siempre va a ser la información que tenemos a la par.
porque ambas cosas que yo quiero hacer un promedio están una a la par de la otra. ¿Qué pasa con las referencias absolutas? Es cuando la información no está de manera correlativa, como tenemos aquí la ganancia. Acá lo que queremos hacer es una multiplicación, ¿verdad? Vamos a iniciar con el símbolo de igual. Vamos a seleccionar que yo quiero multiplicar $71 por el 125%. Así que vamos a poner el asterisco que nos dice que es multiplicar y vamos a seleccionar la celda donde está el 125. Vamos a dar enter y ya me da ahí cuál sería el precio final. Ahora, si yo hago lo mismo que allá, no me va a dar ningún valor porque abajo del 125 no hay nada, no hay ningún valor. Porque aquí le estoy diciendo que me multiplique este por este. Y si yo copio esta misma fórmula, le voy a decir que me copie el 75 por esta celda vacía. Miren, por una celda vacía porque no hay nada ahí. Y así hasta abajo. Me va a seguir contando la celda vacía porque yo le voy diciendo, quiero que esta información me vayas multiplicando con la misma información que está a la par en esa misma columna. ¿Cómo hago yo para que siempre me lo multiplique por la celda que yo quiero? En este caso, la celda que yo quiero es el 125, ¿verdad? Así que, como dijimos, como es, no quiero que se vaya moviendo de una fila hacia otra, ¿verdad? Sino que quiero que se mantenga en la misma fila. La columna no me importa porque la columna siempre va a ser la misma. En este caso, siempre es G para abajo. ¿Sí? Así que lo que yo voy a hacer es agregar un símbolo de dólar antes del número, en este caso el 6. Porque ya habíamos mencionado antes que las columnas son las letras y las filas son los números. ¿Sí? Ya poniendo esa excepción, yo le digo a Excel, ok, yo quiero que estos precios que tengo acá me los multipliques solo por esa celda que está ahí, que en este caso está en la G6. ¿Sí? Así que vamos a mover acá y ya me da toda la información. ¿Qué tal que esta no está en la G6, sino que el 125 está aquí, en la G9? 125. Borro el 125 de acá, ya no me da nada. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para cambiar eso? Acá puedo borrar, puedo hacer dos maneras. Puedo ponerlo manualmente el 9. Si se fijan, automáticamente me lo pone en rojito. Pero ¿qué tal que no quiero hacer eso? Sino que borro todo lo que está ahí, lo selecciono y luego antes del 9 le pongo el símbolo de dólar. Miren, me cambia. Entonces aquí no importa en qué celda esté, sino de que ustedes sepan a dónde poner el símbolo de dólar. ¿Sí? Como está de manera vertical, entonces el símbolo va a ir en el número, antes del número. Pero ¿qué pasa si está en las columnas? Como lo traspuesto que está aquí de este lado. Aquí, la fila va a seguir siendo la misma. Si se fijan, es la misma fila 6, pero la que va cambiando es la columna. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Si yo hago la multiplicación de este por este, este no me va a dar ningún problema. Pero como dijimos anteriormente, si yo esto lo hago acá, me va a dar error y me va a dar información incorrecta. ¿Qué hago acá? Como acá ya no es la columna, perdón, ya no es la fila, sino que es la columna, ¿verdad? Se va moviendo de izquierda a derecha. Entonces yo le digo, la fila puede seguir siendo la misma, pero le voy a poner un símbolo de dólar antes de la M porque no quiero que se me vaya moviendo de columna. ¿Sí? Así que la fila no importa, va a ser siempre la 6. Pero acá sí quiero que se me mantenga en la M para que me dé la información correcta. ¿Sí? O por ejemplo, si ya no va a estar aquí la ganancia, sino que a mi jefe se le ocurrió que va a estar la ganancia, ya no va a aparecer ahí a la par, sino que va a aparecer aquí. ¿Cómo hacemos entonces en ese caso? Voy a borrar acá y voy a seleccionar este. Como siempre, esa nunca me va a dar error. Pero aquí sí me va a dar error, porque a la par de esta no hay nada. ¿Ve? Aquí no hay nada. En R11 no hay nada, en S11 no hay nada. Entonces lo mismo, como es la misma columna,
acá vamos a poner antes de la P el símbolo de dólar. Siempre, la primera nunca nos va a dar problemas. Pero aquí ya nos va a dar la información correcta, ¿sí? Porque le dijimos que siempre va a ser la misma columna. ¿Vamos bien? Aquí no importa a donde ustedes tengan la información, ¿verdad? Sino que siempre, siempre se va a cambiar a esa. Y si se fijan, si ustedes le dan cortar y pegar, la información se mantiene la misma, porque yo le he dicho que esa información es la que yo quiero tener en la fórmula. ¿Ok? ¿Vamos bien? Escucho muy... Sí, 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 todo bien. Vaya, gracias. Vaya, perfecto. Así que lo que me gustaría es que hagamos esto mismo que acabamos de hacer ahorita, que lo acabamos de desarrollar. Es el mismo documento que les mandé yo. ¿Ok? Y que ustedes puedan comprobar con las fórmulas que ponen que les da exactamente los mismos valores. ¿Sí? Yo sé que lo vamos a hacer, si no se preocupen, si les cuesta, acuérdense que entre más practiquemos, más rápido se nos va a quedar la información. No se preocupen si la primera no se les queda. Esto es bastante información que acabamos de ver en un solo día. ¿Sí? No sé si todos lograron descargar el documento, ya sea de WhatsApp o de Google Drive. Sí. Aquí mi PC no lo he descargado, no sé. En el WhatsApp sí me cayó, pero aquí en el teléfono no sé, no es igual, ¿verdad? Siento que sí, pero si usted siente más cómodo trabajar en la computadora, lo puede hacer. Quiero ver, y tengo su correo, Juan, déjeme revisar, porque si no el correo se lo puedo mandar ahorita. Juan a checarlos 27@gmail.com es el mío, ¿no? Juan a checarlos 27@gmail. Sí. Vale, ahorita se lo voy a enviar. No sé, ¿alguien más que quiere que se lo envíe al correo? Vaya, Juan. Okay. Ahorita dice que ya se envió. Revisa, por favor. Hola, Jennifer, ¿será que lo podría reenviar al grupo de WhatsApp? Porque yo me agregué hasta hace poquito, entonces ya no me cayó el mensaje cuando cuando lo envió. Oye, no hay problema. Ahorita deme un momento. Sé que ya lo hizo. Perfecto. Sí veo que varias personas lo hicieron a la mía. Excelente. Entonces vamos a esperar a que nomás hagamos la práctica. No se preocupen. Quiero ver. Ahorita, Alexandra, ya casi solo le estoy respondiendo a alguien. Okay, le voy a mandar de nuevo. Ok, ahí envié el documento y si no pueden descargarlo de ahí, les voy a enviar también el enlace de Google Drive, porque también lo puse en la carpeta en la que hemos estado trabajando. Ok, gracias, ya lo descargué. De acuerdo. Vamos a ver, listo. Le hice cuando estaba aplicando. Perfecto, José, no se preocupe. Solo les vamos a dar unos 10 minutitos a los demás en lo que terminan. Pero sí, no se preocupen. Todo necesita práctica, ya sea esto o si están aprendiendo idiomas. Es con la práctica, maestro, dice el dicho. Así que tranquilos. Joana dice, listo, perfecto. Si ustedes quisieran que se lo revise, me lo pueden enviar al correo. Solo me han quedado dos tareas de ayer que no respondí, pero ya les respondí a la mayoría.
Y si ustedes gustan, si ustedes quisieran que los demás pudiéramos ver su trabajo, también lo puedo compartir ahorita en la llamada. Pero solo si están de acuerdo. A ver, alguien ya me lo mandó. Déjenme lo voy a descargar. Quiero ver. Ya recibí, no, pues no. Si tienen preguntas de cómo ponerles referencias, también no duden en hacerlas. Ahorita estamos acá para ayudar. Ah, estaba hablando en silencio, perdón. Dice que ya terminó. Como lo que decía cuando estaba en mudo, perdón, que esto ya vamos adelantados porque es de la sección 2. Así que ya van a estar listos para responder esas preguntas en el laboratorio. Milton dice listo, excelente. Voy a poner por acá mi correo si ustedes quisieran que lo viéramos o si solamente lo quieren compartir para ver cómo está. Miren, nos está dando un aplauso. Yay. Sí, ya la mayoría está. No se preocupen si aún no han terminado. Ahora alguien me lo acaba de enviar. Déjenme ver. Vamos a ver. Ya me cayó el de Silvia. Alfredo, ahorita acaba de caer el de Jocelyn Hernández también. Le respondí que dice listo de mí, también listo, excelente, excelente. Para las personas que me lo han enviado, quisieran que se lo enseñáramos a la clase. Si no, no se preocupen, no hay problema, solo yo lo voy a ver. Perfecto. Ana, lo acabo de recibir ahorita. Bien. Silvia, perfecto.
Y Ángela Sánchez me acaba de caer también. Y Silvia ya me dio permiso de revisarlo. Miriam, no puedo compartir el Zoom. Sí, no sé si compartir pantalla o compartir el documento por el chat, pero las dos lo puede hacer. Ahí me avisa. Bien, está bien. Ahorita si gusta, veámoslo. Ahorita lo puede compartir y luego yo comparto el de Silvia. Claro. Démosle clic a cualquiera, a cualquier celda que le haya puesto fórmula. Espérame. Creo que vayámonos a la de promedio. A la primera puede ser. Fíjese que me le está tomando un dato de bien abajo. Por ejemplo, en la barrita dice C4. D49. Me la está tomando toda. Todo lo que está hasta abajo. Entonces, ahí está. Perfecto. Se le había ido un numerito de más. Hoy sí, dele enter. Ah, vaya, también eso podemos hacer. Y cambiamos toda. Hoy sí le tendría que dar. Ahí está. Hoy sí, perfecto. No sé por qué le había tomado toda la columna, pero no hay problema. Ahí está. Hoy sí. Y lo otro está bien. Está perfecto. Está exactamente ahí el símbolo de dólar. Démosle clic ahí donde dice 88.75. Ahí está. Perfecto. Ahí, si ustedes podemos ver, ella lo hizo al revés. Lo que yo había puesto primero era la celda de los precios. Lo que hizo Miriam es poner primero la celda de la ganancia y luego la celda de los precios. Y como les digo, aquí no hay ningún problema. Puede ir uno primero y puede ir el otro. Solo hay que identificar cuál es la celda que yo quiero que no se mueva. En este caso, ella supo identificar bien. Ponga otra vez en 88.75. Acá, si se fijan, voy a anotar. Aquí, miren. Acá ella supo poner que el G5, o sea, la fila 5 era la que yo no quería que se moviera. Excelente. Vámonos a referencia absoluta en columnas. Póngala en cualquiera que esté ahí. Ahí está. Miren, aquí igual. Ella puso primero, al principio, la ganancia y después puso el dato de los precios, ¿verdad? Y ahí ella puso, yo no quiero que se mueva, dijo ella, la columna. Entonces puso el símbolo de dólar en la M que simboliza las columnas. Excelente, Miriam. Perfecto. Si fuera nota, le pusiera 10. Gracias. Ya sabe. Wendy Cardona dice listo. Perfecto. Vaya. Ah, pues, no se preocupen si no lo han terminado. Vamos a compartir. Voy a compartir el de Silvia. Ya me dio permiso ella de compartirlo. Lo voy a descargar para que lo podamos visualizar desde la computadora. Voy a compartir la pantalla. Le voy a dar a habilitar edición, aunque no es necesario. Pero se tiene. Uy, se me cerró. Ok, acá está, miren. Este es el que me envió Silvia. Y lo mismo. Miren, acá está. Si yo selecciono. Está aquí. Es relativo. Todas son relativas. Miren. Todas son relativas. Y acá también. Ella hizo igual que yo.
puso primero la celda de precios para ser multiplicada por la celda de ganancias. Y lo hizo igualito, puso el símbolo de dólar antes del 5 porque queríamos que la fila no se moviera, ¿verdad? Y lo mismo acá. Acá ella puso primero que se multiplicara el producto por ganancia. Entonces puso primero P5, M5 y le dijo a Excel, yo no quiero que se mueva la columna. Entonces puso el símbolo de dólar en la M. Excelente, Silvia. Vamos entonces, veamos quién está. Gracias. Ya saben, sigo recibiendo. Así que, quiero ver. Ya recibí el de Joana, Ángela Sánchez, Janet Martínez y Vilma Fernández. Una consulta. Solo por lo menos en el que yo le mandé, bueno, me parece, no sé si hay algún problema en la combinación, por lo menos cuando uno pone la fórmula igual y le pone, ¿verdad?, promedio, los paréntesis, por lo menos en mi caso, lo hice de dos formas, se lo mandé en el documento. Uno que dice C4,D4 y paréntesis, y el otro es que dice igual, promedio, C, y, paréntesis, perdón, C14, y dos puntos de 14, como es la fórmula. No sé si hay alguna diferencia o algo, pero me salen los mismos datos, la misma información. Dice que es, digamos, de sintaxis. Lo que pasa es que si ponemos, lo voy a explicar aquí, voy a abrir, ahorita ya lo descargué, no sé si lo puedo mostrar. Sí, no hay problema. ¿Cuál es la diferencia entre el punto y coma y el dos puntos en Excel? Que el punto y coma es para separar un dato de otro dato. En este caso, como tenemos uno a la par del otro, no nos va a generar ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, todos estos datos? Si yo hago un promedio, por ejemplo, de este. Ay, perdón, voy a poner promedio. Promedio, ahí está. Si yo pongo este, dos puntos, este, perdón, acá. Lo que me dice el dos puntos, en lugar de yo ir seleccionando uno por uno, lo que hace el dos puntos es agarrar el rango desde la primera celda que yo selecciono hasta la última. ¿Sí? Si se fija, acá no se ve la diferencia, porque solo son dos columnas. Pero acá sí se ve la diferencia. Porque voy a, por ejemplo, copiar esto y lo voy a poner aquí. Miren, lo que hace el dos puntos es que en lugar de yo hacer esto, la otra manera de hacer esto es poner esto, punto y coma, este, punto y coma, este, punto y coma y este. En lugar de hacer tan larga la fórmula, yo lo estoy diciendo, mira, yo quiero que me agarres de la columna I a la columna K. Cuando usted pone dos puntos. Entonces, lo que hace el dos puntos es seleccionar un rango de filas o columnas. ¿Sí? Si yo hago esto, dos puntos, ya no voy seleccionando uno por uno, sino que yo de una vez me voy al final. Uy, perdón. Y me lo selecciona de manera automática, ¿sí? Pero no sé si vamos viendo. Si yo le pongo punto y coma, no me selecciona el 9 y el 9.5, sino que solo me está seleccionando dos datos. Pero si yo pongo dos puntos y selecciono a este, me selecciona todo ese rango de filas. No sé si vamos la diferencia. Es bien importante fijarnos en la sintaxis de los datos en Excel, porque puede hacer una gran diferencia. Porque qué tal que yo como jefe, yo no quiero tomar en cuenta estas dos columnas, sino que yo solamente quiero tomar en cuenta esta que está en amarillo y esta que está en amarillo. Uy. Entonces, si yo quiero ocupar esta y esta, entonces ocupo punto y coma, porque quiero que me los separe de los cuatro datos que tengo ahí. Pero si yo no quiero estar escribiendo una fórmula tan grande y los datos que tengo son correlativos, como en este caso, o sea que están uno a la par del otro, entonces voy a utilizar el dos puntos. Por ejemplo, aquí abajo,
si yo pongo promedio. No, no quiero ayuda, ya sé cómo hacer. Pongo acá y pongo dos puntos y le doy acá. Miren, me hace un promedio de toda esa columna. Pero si yo hace dos puntos, lo cambio por punto y coma, solo son dos datos de toda esa columna que me toma. No sé si se puede ver la diferencia entre cuál sería dos puntos y cuál, por qué utilizar dos puntos y por qué utilizar punto y coma. Sí, no, sí está claro. Sí, ahí, honestamente, el dos puntos para un gran rango de datos facilita mucho la fórmula. Pero este solo funciona si los datos son correlativos. Si son no correlativos, no va a funcionar. Ok. Porque les va a tomar datos que ustedes no quieren que Excel tome en cuenta. Así se nota, no había visto el chat, perdón. Ahí decían todo, está claro, lo siento. Pero sí, ok. Entonces, aquí, si solo son dos columnas, no se va a notar la diferencia. Si son más de dos columnas, sí se va a notar la diferencia entre el rango. Ok. Gracias. Excelente. ¿Alguna otra duda antes de que nos vayamos? Yo tengo una duda con la plataforma. Ah, dígame. Fíjese que usted mencionó que se estábamos haciendo las tareas. Entonces me entró la duda si hay que hacer algo más que solo los laboratorios que aparecen ahí. Y no lo he visto. No, no se preocupe. Bueno, en la plataforma tiene que hacer las lecturas, hay un par de lecturas, pero generalmente sí. Hay videos. Los videos también los toma en cuenta. Tiene que asegurarse de haber visto todo y darle a siguiente para que le ponga el chequecito, porque si no, los videos también cuentan para el 100% de la plataforma. Aparte de los laboratorios, solo hay dos exámenes. El examen de medio curso, que está al final de la sección 2, y el examen final, que está al final de la sección 4. Digamos, de todas las evaluaciones que tienen que hacer, son los laboratorios que hay en cada sección, el examen de medio curso y el examen final. Aparte de todas las lecturas, creo que es el 80% que tienen que completar para poder recibir el diploma y poder optar para la beca del siguiente nivel. Pero de ahí, todo lo que nosotros hacemos acá no es tarea. Solamente es práctica de lo que está en la plataforma. Por poner, esto no tiene nota. Okay. Entonces, ¿ves los videos? También es nota. En la plataforma, sí. Y esa es la que nos va a contar. Digamos, es que vaya, si tienen tiempito y me dejan, puedo mostrar cómo se ve reflejado en la plataforma. Por favor. Sí, no hay problema, por mí no hay problema. Ya voy con Alex e Isabel, solo termino de enseñarle a Miriam. Vamos a compartir el sonido también. Vaya. Acá, por ejemplo, esto es lo que estábamos viendo ahorita. Cuando ustedes inician sesión, les va a salir esta parte. Van a elegir Excel básico y van a decir si hay cuatro secciones, ¿verdad? Si le damos clic a una, ahí nos dice todo lo que tenemos acá. Si ustedes abren, por ejemplo, lo de la sección 1, solo déjenme que cargue. Ok, aquí, por ejemplo, yo hice la prueba. Que, por ejemplo, me fui acá, leí lo que estaba acá y luego le di a siguiente. Tienen dos opciones, darle en siguiente desde acá o darle directamente aquí arriba. Se lo va a tomar en cuenta. Por ejemplo, acá, miren, si me voy al objetivo y le doy clic aquí, ay, no me lo tomo en cuenta, pero si me lo tomo en cuenta antes, después le tengo que dar siguiente. Miren, ya me toma el chequecito. De ahí están los laboratorios. Esto es tomado en cuenta en el progreso total. ¿Cómo saben ustedes qué porcentaje llevan de la plataforma? Que creo que esa es la pregunta importante. En la parte de arriba está, no sé si les va a salir en español o en inglés, pero está esta parte. Si ustedes, a mí me aparece más porque soy instructora. Pero a ustedes solo les va a aparecer curso, progreso, material de apoyo. Nos vamos a donde dice progreso. Esperamos que cargue la página. Y acá nos dice cuál es el progreso que nosotros llevamos. Ok.
No me toman. Ah, bueno, como soy instructora, no me toman en cuenta, así que no se preocupen. A mí sí, me gusta, le comparto mi pantalla para que vea cómo nos aparece. Sí, por favor, porque a mí como instructora no me parece igual que ustedes. Pero ahí les tendría que aparecer todo lo que ustedes han leído. Va aumentando de poquito a poquito. Es más, hasta donde yo recuerdo, porque sí funciona en inglés, el examen de medio curso lleva el 40% o el 30%, no recuerdo. Pero es lo que más lleva porcentaje. Ahí está, perfecto. Vaya, si se fijan, a mí no me parece eso, porque como yo no tengo que terminar el curso, démosle un poquito para abajo. Permítame. Sí, sí, no hay problema. Ahí, ahí está. Mire, si se fija, donde dice HW1 es la sección 1. Como usted ya terminó de leer todo, le sale que la sección 1 ya la completó. Pero en total, usted tiene el 8% de todo el curso, que está al final, que es ese 8. Si usted termina todo, digamos, hace el examen de mi curso y al final, le tendría que aparecer 100%. Si no le aparece el 100%, allí mismo, más abajo, vámonos un poquito para abajo. Ahí, ahí. Ahí mismo le va a decir en cuál de todas esas le hace falta algo. Si digamos, nos vamos a la sección 2 y a usted por alguna razón no le tomó en cuenta la lectura de objetivo, ahí le va a aparecer 32 de 33. Entonces usted va a saber, ah, me tengo que ir a la sección 2 a revisar cuál de todas esas cosas no hice. Y usted va a ver arriba si tiene chequecito o no tiene chequecito verde. Si no tiene chequecito verde, entonces solo se va, hace lo que dice la paginita y ya le tendría que contar dándole al siguiente. Pero desde ahí podemos ver cuál es el progreso que nosotros tenemos en el curso. Por ejemplo, si dicen el 80%, allá en total tiene que decir 80. Ya estoy más clara. Gracias. Perfecto. Ya saben. Y no se preocupen si se les olvida. Me pueden volver a preguntar y yo no me molesto. ¿Ok? Gracias. Ya saben. Vaya, vamos con Isabel. Pero recuerdo que había alguien más con la manita levantada. Bueno, vamos con Isabel. Era mi pregunta con respecto a la gráfica que acaba de mostrar, pero ya me quedó claro. Gracias. Oh, bye. No hay problema entonces, ya sabe. Sí, Alex era la otra persona. Gracias, Alex. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Hola, hola, buenas noches. Es con respecto a la plataforma. Yo estaba trabajando ahí en la parte de los laboratorios y si me equivoco en una respuesta, el sistema automáticamente me da la opción de corregirla y tenerla buena, pero en ese sentido, ¿el sistema lo toma con la primera puntuación o toma en el final ya de las respuestas corregidas? Dice que toma, por decirlo así, la última respuesta que usted dé. En este caso, si ya, por ponerlo en ejemplo, es 10 de 10 y usted sacó 8 de 10, si usted responde de nuevo y le queda 10 de 10, esa es la nota que le queda. Entonces, no, digamos, INSAFORP no se va a dar cuenta cuántas veces usted intentó, porque aquí lo importante es que ustedes aprendan. Claro, se les tiene que poner una nota porque es requerido para pasar. Pero acá lo que nos importa a nosotros es de que ustedes puedan desempeñarse con la información que han hecho. Entonces, no toma en cuenta, digamos, no le suma todos los intentos y de ese un promedio, sino que toma la última respuesta que usted dejó. Y si la última respuesta que usted dejó es 10, entonces esa nota le va a tomar. Pero no toma ni suma ni hace promedio con todos los intentos que usted ha hecho, sino que es la última nota que usted tiene. Ok, perfecto, comprendido. Y otra cosita más, entré 6 minutos tarde, así que no estuve para la asistencia, pero ya estoy aquí. Ah, vaya, no se preocupe. Déjeme ponerlo acá. Vamos a ver. A ver. No lo veo. No lo veo. William Alexander.
William, por eso no lo encontraba, pero ya lo encontré hoy. Sí, William Alexander Hernández, ¿verdad? Perfecto, ya le puse asistencia, gracias. Sí, gracias. No hay problema, un gusto. Vamos con Alexandra, dígame. Hola Jennifer, buenas noches. Mira, mi consulta es porque me llama la atención que arriba de la gráfica dice su inscripción ruta de asistente. Dice, usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Entonces esa parte me tiene un poco confundida. Por eso no se preocupen. Fíjense que de manera predeterminada la plataforma a todas las personas que son inscritas como estudiantes le pone eso, ruta de asistente. Solo que cuando usted ya alcanza el 80% de todo, la misma plataforma automáticamente lo cambia y le da acceso al diploma. Así que una vez ustedes obtengan el 80% en la plataforma, va a salir disponible una vez que tenga 80% de completo, les va a salir el diploma. A veces es instantáneo, una vez que ustedes tengan el 80%, pero a veces se tarda un poquito, como un par de horas, a lo mucho un día. Pero no se preocupen por eso. Allí siempre les va a salir. Si, digamos, continúan con el siguiente nivel, les va a salir lo mismo. Y una vez alcancen el 80%, la misma plataforma los cambia y les pone disponible el diploma para descargar. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, es que eso tenía la duda porque no sabía si al final del curso no nos iban a dar ningún diploma. Tenemos que dárselo porque es nuestra prueba con INSAFOR. Si no, INSAFOR nos va a regañar. Ok. Muchas gracias, Jennifer. Esa era mi duda. Ya saben, buenas noches. ¿Hay alguna otra duda? Ya saben. ¿Alguna otra duda antes de que nos retiremos? Yo creo que no, todo claro, gracias. Ya saben, entonces, muchas gracias por haberse unido esta semana, espero verlos el lunes. Ya saben, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por WhatsApp o por el correo. Así que espero verlos el lunes, espero tengan un excelente fin de semana y cuídense todos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noches. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos.